Bueno, ayer fue el cumpleaños de mi hermano y hoy tengo preparada una sorpresa para él. Así que lo que vamos a hacer es darle el regalo y a ver cuál es su reacción. Ah, y el regalo es ir a este sitio. Bueno, aquí lo tenemos. Ahí está la invitación, el regalo en una lata de sardina. Cogemos. Y tapamos. Pues, ve a la salita, enciende la luz y siéntate en la silla. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Que nos vamos a recomiendo! ¡Vamos! Sabía. ¡Qué guapo, tío! La tarjetita. Hoy a las 9:45 nos vamos a recomiendo, que eso es así. Bueno, ya estamos aquí. Estamos en recomiendo. ¿Preparado? No sé. Voy con mucho de power. Y chulo, ¿no? Está guapo. No pasa. Bueno, nos han puesto unas toallitas que mi hermano se le iba a comer. Porque eran como una especie de cápsula que iba aquí. Y le han echado agua, se han hinchado. Hemos pedido un royal, que es este. Y un sprit, aquí. ¿Está bueno? Sabía naranja, está bueno. Poner el primero de nuestros platos, en este caso será del caserío No Me Cifra. No nos vamos a fiar porque aunque tiene el aspecto del típico quesito de toda la vida, en realidad no tiene nada que ver. Ya que no lleva ni queso, es un untable de rabo de toro, que lleva un velo comestible de plata y vino fino. Lo untaremos sobre nuestras tortas y lo vamos a rematar con esta mayonesa de oloroso viejo. Se come todo, hasta la etiqueta. ¡Qué paranoia! Pues esto es una mayonesa, queso y para untar. Y bueno, no es queso. ¿Qué ha dicho que era? Un untable de rabo de toro. Un untable de rabo de toro. Nos han puesto aceite, que es de más suave, ¿vale? Que sería este, este y este, a más intenso, ¿vale? Que va este, con pan para migar. ¿Fuerte está? No lo he probado ya. ¿No me va fuerte? Oh, bueno, tío. Aquí llevo un remix de todo. A mí por ahora me gusta más el segundo. Creo que me pasa con el aceite como con los quesos, que me gusta cuanto más fuerte mejor. Por lo menos el tercero es que más me gusta. No probar el cuarto, ¿no? Bueno, vaya, tío. Está relleno, tío, de rabo de toro. ¿Qué espuma de rusa? Está bueno. Está bueno, ¿eh? Este tío, muy guapo. Era un toro. Fantástico. Está muy bueno. Bueno, vamos a empezar nuestro menú recordando. Vamos a ir al recreo. Media hora de felicidad. Que además mejoraba pues dependiendo del bocadillo que llevase, ¿no? Era importante, así que traigo dos clásicos del recreo. Empezamos con un bocata de jamón y tomate. Vamos a coger el bombón, lo vamos a tomar de un solo bocado para que rompa y estalle en boca. Es líquido por dentro, cuidado, y aunque es líquido, solo hay jamón y tomate ahí, ¿vale? Seguimos con mi favorito de recreo, siempre fue este, un clásico, yo soy muy clásico. Vamos a hacer eso de una cucharada también, pero no lo traguéis, ¿vale? Vamos a mantener en boca. Saboreamos, mezclamos, quiero que ese pan que hay ahí se hidrate, porque nada que se hidrata aparece un recuerdo de sabor de bocata de salchichón y mantequilla, que era mi favorito. Con cocho. Muchas gracias. Como un bocadillo de jamón, o sea, que sea jamón, pero verdad, jamón, tío. Qué lindo, ¿eh? La cuchara lleva eso, pues salchichón y pan. Y dicen que nos metamos la boca y lo aguantemos. ¿Qué es la decisión, eh? ¿Cómo cuenta que da? A mí me llamó mamá. Me parece muy bueno. Pastel cordobés malagueño. Importante en este plato, vamos a oler antes de comer, porque ese aroma nos va a llevar al chiringuito. Y en el chiringuito, con el espeto,
se bebe sangría. Lo que pasa es que es un pastel cordobés, así que la sangría está hecha a la cordobesa. Olemos, comemos y luego refrescamos. Un provecho. Muchas gracias. Pues eso, huele esto, espero que te muere, ¿no? Y relleno es de pastel de Córdoba, ¿no? Han dicho primero que nos comemos esto y después nos bebamos esto. ¿Cómo hay? ¿Le tiró? Bocadito, bocadito, ¿no? Se había un bocadito. ¿Qué has fijado? A ver. ¿Qué tal? ¿A partir de ahora comer has fijado? Tío. Yo vi el cabello de ángel, de pastel y el pijao. Brutal. Buenísimo, ¿eh? Oh. Y ahora, la sangría. Nos acaban de poner una pala. Con unción de patata y aceite de oliva. Parpatana de atún. El abame de soja y arriba una espuma. Ensaladilla rusa. Os voy a hacer a trabajar con esta pala. Vamos a introducir la pala hacia el fondo y comamos de abajo hacia arriba. Punto 8. Muchas gracias. Bueno, ensaladilla rusa. Y tenemos la pala por eso. Porque lo que vamos a hacer es cavar. Tenemos que meter la pala hasta el final y sacar. Mi mano ya se adelanta. ¿Qué tal? A ver, cogemos. Clavamos. Dice rusa, tío. Te explota en la boca la espuma, no sé. Pero mucho más ligera, ¿no? Sí. Tremendo, ¿eh? Lo blanco es la ensalada rusa, ¿vale? Y lo otro es la patata. Y ahí va a ir el edamame. De locos. Rebaña, padre, rebaña. Bueno, yo llegaba a casa, mi madre había hecho croquetas y bueno, yo no me podía resistir, yo le tenía que robar masa. Y metía el dedo, luego una cuchara, lo que hiciera falta. Eso en mi casa estaba prohibidísimo, no sé en la vuestra. Pero por suerte mi madre no venía esta noche, así que croqueta de jamón ibérico de bellota para tomar a cucharada. Melón caramelizado, caviar de trucha, incluso si queréis, podéis meter el dedo. Está blandita, está la masa aquí, tío. A ver, yo meto el dedo. Me parece una cacha, tío, ¿eh? Una navilla, tío. Es pan de torta de aceite. Es muy bueno. ¿Miel? Buñuelo de berenjena. O sea, un buñuelo de berenjena con miel, ¿vale? La miel es lo de aquí arriba, que es la gelatina de miel. Y lo de dentro, pues a mí me parece la berenjena. Y esto es una jarrita de hidromiel. ¿Por qué? De hecho, se escapó por aquí. La berenjena. Un buñuelo. Pero eso, es una falsa burrata, ¿vale? Una burrata de foie. ¿Abre? Pues se parte y se come mezclando con higo. Aquí está el foie, el higo con el foie. ¿Vale? Y se come. Oh, madre, me comería como 20 cachos de eso. Mazamorra. Una mazamorra que hacemos con un toque de dulce. La hacemos de albaricoque. Micro palomitas. Polvo de aceite y avellana. Cuscús de vinagre. Sorbete de carne de membrillo. Paté de perdiz helado. Muchos matices, por favor. No lo mezcléis. Cucharadita, cucharadita, poquito a poquito. El plato cambia. Muchas gracias. Cogemos de aquí. Esto es polvo. Guiso de trigo tierno. Anguila ahumada. Granada y pollo asado. Vamos a mezclar ese guisito que se distribuya bien ese aroma de pollo asado. Pues eso, un guiso de pollo, vaya. Pues mezclamos. ¿Qué tal el pollo? Chica Torito. Por ejemplo, Alba no podría porque tiene ahí como zanahoria. Y tiene también granada. Corvina salvaje, confitada a baja temperatura y quemada a fuego, holandesa de manteca colorada
y puchero cordobés. Muchas gracias. Así que no me gusta el pescado, ¿vale? Veamos su cara. ¿Te gusta este pescado? Si preparo todos los días este pescado, ¿te lo comería? Ya tienecito, tienecito, ¿eh? Partimos. Que se deshace el pescado, ¿eh? Fíjate. Que es mantequilla. La sal. Si no, hay un piquito de ese... postre principal. Eso quiere decir que quedan 7 más. ¿Vale? Pa'lante. Muy de los 80, muy ochentera, así que ustedes seguramente no... No lo sé. Yo tampoco me sonaba, ¿vale? Os acordáis, lo mismo os acordáis, ¿eh? De porque de vuestro padre o algo, de aquel pijama. De ese pijama, de ese postre de los domingos, de los festivos, incluso en las bodas lo ponían. De ese flan. En el centro tenéis un sorbete de melocotón en almíbar, granizado de piña y tomillo, torta de almendras, brownies de chocolate y salsita de vainilla. Gracias. Vale, flan, bizcocho, brownie, vainilla, helado y granizada. ¿Qué cojo? Mira, mira la espuma. Oh. Oh, tío, píllate un cacho bizcocho y mezcla todo el día. Oh. El brownie. Brutal. El chocolate, brutal. Aprovecho. Gracias. Té con un pastelito de arroz con leche, ¿no? Y es bocado. Y mezcla. ¿Qué tal la sensación de mi suegro? ¿Está bueno? Cogemos. Tenemos un bocado. Vale, pues tiene aquí como el relleno, ¿vale? De arroz con leche. Este té está agrio y me encanta muy bueno. Está súper bueno. Y último. Mini galleta príncipe. Galleta príncipe, tarta de queso, como tarta de queso o algo así. No lo sé. Osito Haribo de fruto de la pasión. No lo sé. Y no lo sé. Y chocolate. A ver. Como una nube de fresa. Tarta de queso. Buenísimo. La mini galleta príncipe. ¿Está bien? La galleta príncipe. Está bueno. Como un dulce de leche, como arroz inflado. No sé. Arroz inflado. Dulce, está bueno. Chocolate con semillas de sésamo. Sabe a... Inverter, sabe a un Inverter original. ¿Cómo ya? Brownie de chocolate. Felicidades, amigo. Ese brownie tiene pinta de estar relleno. Gracias. Me acabo de morir al abrir. Mira, mira. Chocolate. Diría que tú eres una tarta. Y yo, ¿qué? A ver si me hay que comer ya se pone. Y para acabar, mojitazo. Y aquí tenemos la cartera con la cuenta. ¿Qué cuánto habrá sido? Si quieres saberlo, suscríbete. Hemos acabado. Ahí está el compañero, quien ha hecho ahí una dedicatoria de cumpleaños. Y resumen, pues un 10. O sea, está tremendo, tío. Es que está todo bueno, es que está buenísimo. Es que tenéis que probarlo, es que... Sin palabras. Si queréis que el próximo vídeo sea de diverso, pues nada, tenemos que llegar a 100.000 suscriptores. ¿Qué? O sea, nunca vamos a llegar a diverso. All around me are familiar
faces, worn out places. Le da aquí a suscribirte y ya está, ¿vale? Así que nada, tú, cumpleañero. ¿Algo? Suscribiros. No, pero ¿y algo? ¿Te ha parecido bien? ¿Te ha gustado? Pues el sitio es espectacular, o sea, eso es un show. Increíble, tío. O sea, no me gusta el pescado y... He comido pescado. He comido pescado. Ha obrado el milagro. Sí, increíble. Bien. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.